Aquí no hay nadie todavía. Cierra aquí. ¡No! ¡Qué bueno! Oiga, me quedé tres. Un fuerte ahí para acá, para la ayuda. Aguanta aquí. Vamos a ver que este sabe que lo quiere. Espérate, que voy a buscar el... Levántala. Está muy bien, mi vida. Mira, qué clase de susto. Yo pensé que nosotros íbamos a tener que ir a buscarlo a ustedes allá. No te digo nada. Y Camila. Camila. Mejor no te cuento. Venga, cuidado. A ver, ven. Que eso pesa mucho allá. ¿Tú pensabas que era chiquita? Yo pensaba que era chiquita, mira esto. La mujer. Mira, mira esta, que no es lo mismo con cámara. No es lo mismo. Ella con cámara lo que se llama gorda. Yo te dije que yo no era gorda. Pero por cámara parece, mira, parece. Y suena más, habla más. Como más gordo, no sé. No es lo mismo. O es el susto. O es que todavía. Voy a levantar a las 4, ¿no? Las 4 de las 3. Y no he pegado lo... Bueno, es que yo me pongo muy nerviosa con esto. Ya. La verdad. Y... No. Ay. Está. Bueno, con una pila. Te da su cualidad. No, no. Ya está celosa. Es que mira, eso no es para ella. Espérate. La nieta de arriba que yo me la llevé otra vez porque yo me llevé la maleta por arriba. Ahora que llevé la maleta. ¿Y entonces esto lo abro? Sí, abro para que vea que. Eso es para Daniel y para Juanes. Ah. ¡Oh! ¿Qué cosa? Un llavero. ¿Un qué? Un llavero que dice Obdiel te invita, que exclusivo estamos. Con el símbolo de YouTube y todo. ¡Ay, qué elegante! ¡Qué elegante! ¿Quién se hizo esto? ¿Y el otro para quién es? Para Daniel y otro para Juan. Ah, ya. Coño, qué lindo. Muy lindo. Thank you very much.
Buenos días, familia. Bueno, ya hoy es el primer día, luego de la primera noche acá en La Habana. Y ahora mismo nos estamos arreglando porque vamos a dar un pequeño paseo, una pequeña excursión por algunas zonas de La Habana. Entonces, espero que nos acompañen. Por acá les voy a mirar la cámara para que vean quién se está vistiendo. Por acá. Sigan con nosotros. Bueno, por aquí tenemos a Cubanita Vlogs, que se está poniendo sus tacatacas, sus tacones. Lista para pasear. Dame un like, activa la campanita, la tintita. Eso. Bueno, nos vamos al fin a pasear a La Habana. Bueno, amigos, y aquí comienza nuestro paseo por la capital de los cubanos, La Habana. Precisamente en el área del malecón, en el momento de nuestra visita, como ustedes están observando, se puede ver en nuestro vestuario
el fuerte viento que azota todo el litoral norte de La Habana, de esta maravillosa ciudad, sobre todo aquí en el malecón, que fue una experiencia inolvidable junto con Antonieta, que nos servía de guía, una invitada que vino a conocernos desde Miami. Un beso a ella ahora mismo y a todos los que están viendo este video. Bella esta vista, ¿verdad? Pues claro que aquí, bueno, pose para las fotos. En este momento traté de explicarles, pero el viento no me dejó, que queríamos cruzar hacia la otra parte del malecón. Y eso hicimos. Dalena no quiso sentarse en el muro del malecón, pues le tenía miedo. Precisamente, creo que la intensidad del mar le asustó. Luego de ver por primera vez el malecón habanero, una maravilla por cierto, nos disponimos a tomar nuevamente el transporte que nos llevaría hasta otro lugar muy hermoso de La Habana, pero no sin antes destacar este edificio, que le hice un zoom para que pudieran ver cómo se ha desplomado en medio de todos los edificios tan elegantes de esta hermosísima ciudad de La Habana. Thank you.
Después de rodar por las calles capitalinas, pues nos dirigimos hasta el punto donde sale la lanchita de Regla. Precisamente un punto bien famoso, una lanchita bien famosa que tiene dos destinos. Aquí pues no se pudo grabar a la vista de todos, pues nos lo prohibieron. Tuvimos que esconder nuestra cámara para poder hacer filmación, en este caso, hacia el piso. Una vez ya dentro de la lanchita, pues sacamos nuevamente nuestras cámaras y comenzamos a filmar todo lo maravilloso. Habaneros que están por todo el resto del mundo. Aquí tienen la lanchita, en este caso, que va para parte del Cristo de La Habana. Seguro usted recordará alguna de sus travesías hacia Regla o hacia el Cristo de La Habana. Pues si es así, si se acuerda, pues déjenoslo saber en sus comentarios. Obdiel te invita. Bueno. El teléfono. ¿Qué hace Cuchuplú? Y aquí tenemos las hermosas aguas de la Bahía de Carenas, Bahía de La Habana, como todos la conocen actualmente. Aquí, a sus orillas, se antojó construir la ciudad de San Cristóbal de La Habana, hoy conocida como La Habana, capital de todos los cubanos. Continúen con nosotros, familia, para que conozcan un poco más de nuestra experiencia en La Habana, nuestra ciudad capital.
Seguimos nuestro andar, nuestra familia acompañados de Antonieta y de su familia por plazas y calles de La Habana. Construcciones hermosísimas de antaño, toda llena de glamour, bellas, actualmente reparadas, que dicen mucho lo que fue esta ciudad en nuestros antepasados. Continúen con nosotros, Obviamente en Vida. Nos encontramos aquí en el Parque de los Capitanes Generales y ahora vamos a entrar al Museo de Ciencias para que de Ciencias Naturales. Ya, ok, entonces vamos, sigan con nosotros, así que no se vayan. Museo de Historia Natural. Bueno, yo espero que aquí. Mira ese televisor. Por aquí, caballero. Ay, Dios mío, Dios mío. Bueno, aquí yo pienso en ese padrón, ¿no? Thank you.
Mira un mono, mira. Mira un mono, mira. Mono, escucha. Mira que ese toro. Mira. 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 No, el oso hormiguero es este, ¿verdad? ¿Ah? Este es el oso hormiguero. Ese es el oso hormiguero. Otro mono. ¿Cómo que se llaman estos? Oso armadillo, puede ser. Un tapir. Un tapir, un tapir. Jabalí. No. Un tapir. Yo tengo un tapir. Pero lo tenemos. Un buitre, como dicen. Un quetzal. Mira de la espada. Pobrecito. Esta es la Galápago. ¿Eh? La Galápago. Y acá. Es una hiena. Sí, la hiena se la lleva que hay mucho. Pero es. Bueno, vamos a la segunda planta de este museo de ciencias naturales. No es ciencias naturales. Hay que rectificar eso. Nuestra estancia en este lugar para nosotros clasifica de muy importante, debido a que los niños y también nosotros, los cuales aprendimos con esta visita, pues nos quedamos bien satisfechos con ella, debido a todo lo aprendido en este hermosísimo lugar, de verdad interesante. Así que si está de paseo por La Habana, pues lléguese al Museo de Historia Natural. Bueno, y se acabó la visita a este museo. Llegamos hasta este lugar, el Palacio de Segundo Cabo. No, no es en el morro, es en este de aquí. ¿En cuál? En la cabaña. Ahí. Pero creo que en la cabaña. En la fortaleza de la cabaña. ¿Y dónde está el palacio?
carro aquí porque tengo los pies que no me dan más. Pues ahí está todo el mundo, de salón en salón, viendo cosas, miren qué lindo eso. Y bueno, tomar un respiro aquí, tomar un día para seguir en nuestro recorrido por La Habana. Yo te salgo. Bueno, familia, nos estamos retirando ya de esta zona de acá. Aquí en la zona del templete que me queda aquí al frente, la plaza de los capitanes generales. Y bueno, ahora tengo entendido que vamos al Capitolio, ¿no? Llegamos a nuestro último punto a visitar, una de las construcciones más emblemáticas de La Habana, conocida por todos los cubanos que desean tirarse una fotografía en la entrada de esta majestuosa edificación una vez en la vida. El Capitolio de La Habana.
El chirrín chirrán, se acabó este viaje. Este viaje no, este recorrido por La Habana. Así que ya ustedes saben, como siempre, bueno, por acá con Antonieta, déjenme su like, déjenme su comentario. Obvio, te invita.